Cronómetro en cero. Pita el árbitro. ¡Vamos al fútbol! Y comienzan 90 minutos. El deporte más hermoso del mundo. Luis Omar Tapia, relator reconocido mundialmente, un honor, un placer el vivir esta fiesta con esta primera imagen y el relato aquí en Pretica, Luis Omar. Muchas gracias y aquí está el tiro de esquina. Ha llegado a los centrales el capitán Ruiz. Están esperando. Cristian Bolaño es el que le va a pegar. Los grandotes van en busca del cabezazo, el balón que se viene cerrando. No puede llegar Memo Ochoa, la pelota que quedó en el borde del área chica. Aquí está México para sacar la pelota. Al pelotazo, Gio es el que vino y en la mitad de la cancha gana la selección de Costa Rica. Aquí está Cristian Bolaño, ¿qué quiere? Infracción, dice Geiger, tiro libre. Luis Omar, la primera gran jugada del partido, Javier, ese gran remate por parte del capitán Brian Ruiz con el borde externo y el gran desvío que ha tenido el Memo Ochoa apenas arrancando el encuentro por debajo del primer minuto. La emoción aquí en el Nacional cuando el árbitro Mark Geiger se acerca al guardameta mexicano Memo Ochoa. La mejor manera de empezar un encuentro con un remate a los 15 segundos y después la oportunidad que tuvo Kendall Waston en su intento por llevar ese balón al fondo. Yo creo que Costa Rica está haciendo lo que nosotros pensábamos desde que analizábamos, que es hacer la presión alta al equipo mexicano. Ahora parece que es en el pelotazo y también en el tiro de esquina donde se presiona un poco Memo, ¿no? Cuando aparece Kendall Waston, el jugador más espigado de la cancha en esa jugada, donde parece haber quedado resentido momentáneamente el guardameta mexicano. Saque de banda que es para la selección de México. Aquí está Edson Álvarez. Por ahí está el técnico de Costa Rica, Oscar Ramírez. Aquí está Edson, el balón que vino más atrás. Ya apareció Jair Pereira. En aquel costado está Héctor Moreno, más abierto estará Gallardo. Con un 4-3-3 está jugando la selección de México. Largo vino ese pelotazo. Bueno, Costa Rica no nos sorprende el parado táctico de siempre, ¿no? Igual al viernes anterior. Saque de balde para la selección de Costa Rica. Kendall Waston. Un poquito más cerca estaba Johnny Acosta. Venía la pelota, prefirió ir largo. Saque de banda sigue siendo para la selección local. 3 minutos en este primer tiempo. 0-0. Con un marco espectacular en el Estadio Nacional. El público emocionado cuando aparece ahí Osorio, el técnico mexicano. Y Costa Rica a tratar de imponer presión en este arranque frente al equipo azteca. El balón que vino más atrás, por allá está Jair Pereira. Aquí está Memo. Memo Ochoa, la gente lo silba porque piensa que estaba haciendo un poco de tiempo. ¿Tenemos en la cancha los dos mejores arqueros de la región? Yo creo que sí, indiscutiblemente. ¿Sabe lo que dije el otro día y me dijeron que era un loco? Dije que Keylor Navas es el mejor arquero del continente americano. Y me dijeron que era un loco. ¿Y quién le dijo que era un loco? Bueno, colegas. Alguien del sur. Es verdad. Saque de manos, McDonald's, Luis Omar. Muchas gracias, por ahí está México. El balón que vino largo, querían buscar a Raúl Jiménez. Ahora la pelota es para Costa Rica, que ya movieron en la mitad de la cancha. El toque que vino rápido para Celso Borges. Aquí está México que recupera el balón. Allá estaba el toque que quería buscar a Lozano. Largo vino ese pelotazo, por ahí está Memo. 0-0. Costa Rica necesita ganar este partido para estar matemáticamente en Rusia el próximo año. Para ir a su quinto mundial, una historia que empezó en 1990 en Italia. El pelotazo que vino largo por aquel costado estará esperando Brian Oviedo. Ahora la pelota es para la selección de México. No gustó mucho la selección de Mark Geiger para este partido, ¿verdad? No, antecedentes en Copa Oro que incluso nos llevaron recuerdos amargos con penales de por medio, pero eso es lo que hay en CONCACAF. Es verdad. Allá está Memo. Jair le dice, dámela aquí cortito nada más. El
que quiere poner presión es Cristian Bolaños. Más atrás otra vez que vino para Memo. Memo dice tranquilo muchachos, México ya está en el Mundial. Este es un partido, es un equipo de México donde hay algunos jugadores que tienen su última prueba antes de que Osorio empiece a definir el plantel para Rusia. Como los hermanos Dos Santos. Hoy los dos estelares, Gio y Jonathan, en las famosísimas rotaciones de Osorio. Sí, señor. Por allá vino el pelotazo largo, largo para buscar a Ureña. ¿Qué tiene la pelota? Y en la marca de aquel costado está Héctor Moreno. Sigue Costa Rica manejando el esférico. Ureña que vino tocando más atrás. Aquí está el capitán. Ruiz que vino con el toque. Apareció Celso Borges. Perdió la pelota por aquí. Está Irving Lozano. El Chuque tiene el balón. Empuja el 3 de México. Defiende el 4 de Costa Rica. Sigue. Grande, fuerte abajo para recuperar esa pelota. Pero la tiene Lozano otra vez. El toque que vino para Gio. La dejó de taquito. Ahora para buscar. Quería buscar un pelotazo. Y el que vino a recuperar es el jugador Jonathan Dos Santos. Ojo con esos ataques de México, ¿no? Una jugada que perdió ahí Guzmán, salió muy rápido el equipo mexicano, pero luego apareció bien calmo y México sigue manejando la pelota después de esa acción en estos primeros minutos de juego aquí en el Nacional. Jesús Gallardo, 6 minutos 0-0. Ahí está Moreno, más atrás la pedía Jair Pereira, el pelotazo para buscar a Jiménez, la bajó con el pecho y el toque que vino para Lozano. Le va a pegar abajo, sin problemas, aquí está el mejor arquero de América, Keylor Navas. Pasando el mejor momento de su carrera, dice la prensa española, y así lo vemos todos. Bueno, pero en los últimos minutos ya México ha salido del encierro inicial. La pérdida de Guzmán es lo que tiene que evitar Costa Rica, porque la disposición de México es atacar rápido con Gio Dos Santos, con Irving Lozano y obviamente apoyados por Raúl Jiménez. Sí, Javier, y además la velocidad que tiene México con esos hombres, sumando también a Guardado, hay que tener mucha precaución en el control de la pelota cuando vemos cómo se quedaba en la repetición de Dale Viaje con Monge, el guardameta Keylor Navas. Oviedo hizo el saque de banda, por aquí está Jiménez dejando hombres en el camino, por aquí está Lozano, viene el Chucky. ¿Qué va a hacer el Chucky para sacar el centro que vino bastante pasado, elevado para buscar a Gio? Esto tiene que ser saque de meta para Costa Rica. 0-0. Costa Rica ante los Estados Unidos hizo un excelente partido por las bandas, ¿no? Tanto con Oviedo por la izquierda como Gamboa entrando por el lado derecho. Hoy en 7 minutos y medio me parece que México lo ha frenado. De momento lo ha frenado y me parece que Costa Rica tiene que ganar un poquito más en la precisión de la pelota ahí, ¿no? Y el toque que vino por este costado, señores, ya apareció Oviedo. Venía la pelota a la devolución y otra vez aquí está Bryan. Para sacar el centro, se frenó, hizo una de más, me parece. A la marca llegó el jugador Edson Álvarez, saque de banda. Oviedo, que es vital en el juego de Costa Rica, bien lanzado por Bolaños, aparece. Aquí está Bolaños. Diego Reyes es el que vino a la marca. Por aquí está el Principito Guardado. El toque que vino para buscar a Gio. ¿Puede adelantar esa pelota? No, señor. En el fondo estaba bien la marca de Johnny Acosta. Por allá fue el capitán Brian Ruiz. Ahora sí el zurdo. Maneja bien la número 5 que vino con el toque. Cortita por allá está Cristian Gamboa. El mejor jugador en la cancha ante los Estados Unidos. Sigue bailando. Quiso sacar el centro. ¡Saque de banda! Para Costa Rica. Contra Estados Unidos hizo un despliegue espectacular hasta el minuto 70. Se esforzó al máximo y controló perfectamente esa banda defensiva y ofensivamente. Obviamente opacado por la falta de ritmo que denota el jugador, pero el espíritu y el corazón lo tiene grande, grande. Costa Rica que rompió 32 años de historia, ¿no? Desde el 85. Saque de banda. El cabezazo que vino elevado para Waston. La pelota que quedó en el borde del área para pegarle muy elevado. No bajó nunca la número 5 para que la agarrara mejor Celso Borges. Ahí apareció Javier Kendall Waston para esa jugada de saque de banda para imponer el juego de Costa Rica en las alturas. Él tiene que ser importante en todo balón parado para Costa Rica. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta y es el posicionamiento de los hombres por fuera, tanto Lozano como Gio Dos Santos. Cuando Lozano está por derecha, él va a querer agarrar por fuera, por su lado natural de la pierna fuerte. Ahí es donde tiene que manejarlo para no permitirle eso. Y cuando está por el lado izquierdo, lo que hay que cuidar son las diagonales porque él busca inmediatamente el remate a marco. En Pachuca siempre jugó pegado a la banda izquierda. Así es.
Y en el PSV también lo está haciendo, ya con 3 anotaciones, creo que en la liga holandesa. Sí, señor. Allá está Héctor Moreno. Jesús Gallardo es el que tiene la pelota y aquí está el Principito y el capitán. Guardado, que vino con el cambio de frente. El Chucky. Irmen Lozano es el que tiene el esférico para sacar el centro. Viene la marca, por ahí estaba Francisco Calvo. Saque de banda, es para la selección de México. Que Calvo tiene que estar muy bien armonizado y coordinado también con Oviedo ante esa marca del Belo Lozano. Un tratamiento muy parecido que le hicieron a Pulisic, que lo anularon totalmente en el partido contra Estados Unidos. Edson Álvarez. Pedían una infracción. Remorque es el árbitro que dejó seguir y por allá Ureña muy solito. Ureña, infracción. La falta fue de Jair Pereira. Luis Omar Tapia narrando aquí en Teletica, Estadio Nacional de La Sabana. Dos equipos que tienen los mejores números en términos de estadísticas en la región. La mejor posesión de balón, el mejor juego por las bandas, la mejor efectividad en pases completos. Los dos mejores de CONCACAF. Y el mejor puntaje en la clasificación general, que si hoy Costa Rica gana, Luis Omar, terminarían con el mismo puntaje a 2 fechas para el final y con 2 clasificaciones seguras al Mundial de Rusia. El toque que vino para Cristian Bolaño. Es para aguantar esa pelota, ¿no? En casi 12 minutos, Luis Omar, un partido que se ha controlado más estratégicamente por parte de los dos equipos. Tuvimos ese primer arriba al hombro de Colby contra Brian Ruiz, la gran intervención del guardameta, pero después hay muchas precauciones por la velocidad del manejo del equipo mexicano y también el control que de momento tiene México por adentro y con los laterales de Costa Rica aquí en el Estadio Nacional. Así como está Memo Ochoa, me parece que vienen a buscar el empate, ¿no? Sí, ellos se sienten cómodos bajándole un poquito la presión inicial que hizo el equipo costarricense. Hay un movimiento interesante que hace Reyes. Reyes está nominalmente en la contención, pero cuando es atacada la línea defensiva de 4, que bien lo reseñaba Luis Omar, él se mete en el medio para poder hacer más fuerte esa línea por el centro. Allá va Jesús Gallardo. No llegó esa pelota y el saque de banda para la selección de Costa Rica. Lo va a hacer Kendall Waston. ¿Se acerca a Costa o no? Se va a quedar un poco más atrás el 2 de Costa Rica. Brian Ruiz es el que estaba pidiendo la pelota, prefiere ir largo. La peinada para buscar a Marco Ureña. El cabezazo ahora fue de Edson Álvarez. Aquí está Diego Reyes. Ahora es Jiménez. El toque que vino más atrás. Gallardo. Moreno. Jair Pereira estaba pidiendo la pelota por el costado. Moreno. Que se encienda el Nacional, ¿no? Digo, en voz, para que grite más la gente. Weston. Ureña que no llega. Y en la mitad de la cancha por aquí está Borges, que tiene la pelota. Ahora el capitán que no puede. Y el balón que está dividido al cabezazo fue de Edson Álvarez. Bolaños le puso la almohada, bajó la pelota y aquí está Cristian. El toque, le quitaron el balón al capitán y aquí está Jiménez. Vienen 2, defienden 4. Infracción, no señor. El balón, fue el balón, ahora la marcó Geiger. Ahora, ¿nos está escuchando nosotros? Una pelota que robó bien Diego Reyes y que le permitió el avance a México. Y después la falta que ha tenido que hacer Costa Rica en esta descolgada de la selección mexicana. Ya un aspecto muy marcado, y es que cuando recuperan el balón ahí en el centro van inmediatamente en velocidad buscando los movimientos de Lozano, de Jiménez y de Dos Santos. He visto una selección mexicana rápida el día de hoy. Tiene jugadores muy veloces. Ahí está Gio. Atento. Está Keylor Navas. Le va a pegar el 10. Esto es para pegarle al arco. Presa la barrera. Se la van a dejar al Principito. Que se gana su vivo del Estadio Nacional. Esa pelota volada sobre la portería de Keylor Navas en 14 minutos. Waston es el que viene en la salida. 0-0 es el marcador. El toque que vino cortito, por ahí estaba Guzmán Waston, que le pegó lejos para buscar al capitán. No llegó Ruiz. La pelota dividida ya la tiene Reyes. Quiso hacer un sombrerito, le quitaron el balón.
Ureña que no puede. Y ahora el toque que lo vino a buscar David Guzmán. Señor Mora, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Luis Omar. De nuevo el gusto de compartir con Luis Omar Tapia aquí en esta transmisión, en estos 15 minutos del tiempo back Credomatic desde el Estadio Nacional. La juega el equipo azteca. Aquí está el capitán Guardado. El balón metido en punta izquierda. Dos Santos que va. Sacaron la marca de Gamboa. Peligro, peligro. El centro. Rechaza Calvo. En el área chica, reventando el esférico. Dejándola en el córner. Tiro de esquina. Movistar que va a cobrar el cuadro azteca. Partido. Porque Lozano hizo un movimiento de segundo palo buscando esa primera posición ahí para poder rematar. Y bueno, el partido se nos hace difícil por la presión del equipo mexicano, el bloque corto. Todavía no logramos la seguridad, la combinación, deshacernos bien de la pelota cuando viene el saque de esquina. Se viene el córner al área chica, bien Celso por arriba. El rechazo de cabeza. Viene a buscarle Lozano, recupera Guardado, el que recepciona, el que toca hacia atrás. Dejando la pelota en Guillermo Ochoa. Con el consabido silbido del público en el Nacional. De Álvarez para Guardado. El capitán baja a encabezar la salida de los aztecas. El cambio por un costado. Le pegó muy fuerte el balón. Terminó regalando el saque de manos para la Sele. Ahí está el Chicharito hoy en la banca del cuadro azteca. La tiene el gigante Kendall Waston. Se viene la CL, se viene Kendall buscando a la Brian Oviedo. Con él la marca de Edson Álvarez, que raspó apenas el esférico para este saque de manos McDonald's. Bueno, Tigo informa a Honduras que ganaba 1-0, terminó 1-1 ante la selección de Estados Unidos por el final. A nombre de Tigo, Panamá empezando 0-0 con Trinidad y Tobago. Cuando surge el respaldo de nuestra gente aquí en el Estadio Nacional. En estos 17 minutos. Hay que retomar confianza, Cristian, en tener la pelota, en pasar el balón, en alcanzar más seguridad sobre esta magnífica cancha del Nacional. Por ahora el marcador. El marcador Coca-Cola. 0-0. Entre Costa Rica y México. Y vamos al ataque. Le va a pegar Celso. Disparo. Se fue. Buscando la media distancia, Celso Borges. Acercándonos en el apoyo, Javier, en hacer triangulaciones. Aquí sale ese remate y lo que estábamos hablando, la necesidad de que el equipo tenga más confianza en hacer juego y buscar la portería de Memo Ochoa. Vamos a repasar el primer dato pronol del compromiso, el balance de Costa Rica y México en partidos eliminatorios. Este es el juego número 22. Costa Rica tiene 4 partidos ganados, México 11. Hay 6 empates, 11 partidos perdidos para la selección de Costa Rica, 4 para México. Y en promedio de gol nos superan los aztecas. 31 goles para México, 13 para la selección de Costa Rica. En este balance histórico en partidos eliminatorios, el dato pronol. Cristian Mora narra aquí en Teletica Deportes. En el Waston pegando la pelota en un mexicano para cobrar el saque lateral. No llega el gol Hyundai. En el Nacional, por ahora en blanco ante los aztecas. En una fecha que le puede dar a la sede el pase, el boleto, la clasificación al Mundial de Rusia. Celso en el cabezazo. La devuelve México en zona baja. Allá va peleando a la Jiménez. Le queda el balón Álvarez. Edson hacia atrás. Con Jair Pereira. La tiene Héctor Moreno en territorio propio. Va la marca, Marc Ureña. Moreno entre dos, la toma Diego Santos. Peligro, camino al ataque. El cambio al otro costado para el Chucky Lozano. Baja el esférico. Oviedo frente a él. Lozano lo enfrenta, esquina del área. Se vino México, Guardado la pared. Oviedo en el rechazo. Anticipándolo bien a Lozano, que esperaba de vuelta la pelota. Y otra vez Oviedo contra Lozano. Es Jonathan Dos Santos el que mete en el cuerpo. Y se gana el aplauso de todos en el Nacional, aquella buena cobertura que hizo. Y aquí, anticipando y ganando la pelota, el temple, la determinación de Brian Oviedo, nuestro volante lateral de la izquierda. Con ese duelo triple A que le toca esta noche aquí en el Nacional. Viene Calvo, la pelota para Johnny Acosta.
De nuevo Francisco Calvo. Sale de la presión, se apoya en corto, Oviedo, Calvo, Bolaños en el medio. La pone al césped, pero toca mal. Aunque era buena la intención de Cristian Bolaños. Viene para el cobro Edson Álvarez. Saque lateral para el cuadro azteca. Edson buscándolo a Lozano, primero Oviedo. Es alta, toca de cabeza y aquí está Keylor. A una intervención por ahora en el juego el arquero nacional. La salida con Waston. Frente al área gigante Kendall Waston. Keylor que recibe, la mueve para Francisco Calvo. Se viene la Cele. Johnny Acosta presiona a los aztecas. El toque para Celso que gira. Aguanta la marca de Irving. Toca bien al otro costado buscando la salida de Gamboa. Se viene Cristian, se viene Gamboa. Lo tiene a Ruiz. Aparece el capitán. Este es el 10. Bryan, atrás de nuevo para Waston, cerca de la media cancha, en corto dejándola en David Guzmán. Celso, Bryan, toca Costa Rica, presiona y quita el cuadro mexicano, lo hizo Diego Reyes. Y tocan ahora en el medio buscando la ofensiva con Raúl Jiménez. Extiende por derecha, se vino Lozano, peligro, ataque de México. Lozano va, se metió en el área, el centro, el desvío de Johnny Acosta. Y Celso tranquiliza para Bryan Oviedo. De nuevo para Celso, Borges, Bolaños, la pared, y de nuevo Celso, lo busca Ureña, y Ureña va, y Ureña va, y Ureña va, en el área Marco, cerca de línea final, toca hacia atrás, el desvío, Bolaños, Bolaños, Bolaños en el área, revienta con todo Diego Reyes, y recupera Gamboa, libre de marca, Costa Rica busca el primero, Gamboa y el centro, cabezazo. Él le va a quedar a David Guzmán. La devuelve por arriba. Celso la gana. Bolaño la pelea. El esférico en la media vuelta de uno para Celso. Tiró por fuera. De zurda dejándola en el saque de puerta. Llegó la Cele. Llegó Costa Rica. Con buen juego, produciendo buenas combinaciones, teniendo buen temple Costa Rica frente al equipo mexicano, faltando asegurar esa jugada de cierre con algunos jugadores entrando bien en la participación y en la maniobra del equipo nacional. Y es que esa es la paciencia que tiene que tener el equipo nacional de elaboración de juego. En algún momento van a quedar los espacios para poder filtrar. Es importante siempre la llegada de los jugadores en el medio del campo para poder optar por el remate de media distancia. Viene la serie con Bolaños. Aquí está Calvo, el pase por arriba. Reyes de cabeza, viene Celso, la tiene Borges, la peleaba contra el medio mundo. Le quedó el rebote a Ureña, la pelea a Guzmán con la punta del zapato. Ruiz la tiene y la cede el ataque. Gamboa va, Cristian el centro, el vivo al córner. Se viene, tiro de esquina para Costa Rica. El pase fue adentro, Cristian y Javier, pero era hacia atrás, ¿verdad? Con un Celso que añoraba la pelota, viene el saque de esquina. Prendemos siempre la ilusión en ese tipo de jugadas, con el recurso que tiene Costa Rica en el juego aéreo. El estadio se encrespa, se enciende, se emociona. En 23 minutos somos solo una voz en el nacional. Aquí Luchan Leilo, lo tengo, tiro de esquina Movistar. Cortito y rápido, en el corner, será para la Cele. Vendrá desde punta derecha con Bolaños. Está Celso, está Waston. Sube Calvo, que va bien por arriba. Ruiz metido en el área chica, se cobra en corto, la devuelven para Cristian, Bolaños, Bolaños y el globo muy abierto, Waston de cabeza, pero la pega mal, la pelota hacia atrás, la saca el cuadro azteca, Guzmán pedía falta, otro dice que la falta es de Guzmán, la infracción, la falta, da vivienda, el 20 de la selección nacional, David Guzmán. Queda resentido ahí Gustavo y Maynor. Guardado, me parece el sí, 18 mexicano. Correcto, es el 18 de la selección de México el que queda resentido, porque el 8, que creíamos que era Irving Lozano, está recibiendo instrucciones en este momento del técnico Osorio, que tiene una forma particular de dirigir, ¿verdad? Prácticamente de cuclillas, ahí agachado con una libretita tomando apuntes. Mientras que en la selección de Costa Rica aprovechan también para generar instrucciones a Bryan Oviedo para que se las traslade. Mientras terminan de recuperar al futbolista mexicano, ahí tienen ustedes la caída con Guzmán, un poco también con su cuerpo Guardado, que se va a recuperar ya para que continúe el encuentro. La atención en la propia gramilla, ahí tienen a Oscar Ramírez. Serio pero tranquilo el técnico de la selección nacional. Mientras Osorio
Cristian, un detalle, Javier, que no se puede pasar inadvertido. Cuando viene el saque de esquina, México dejó tres hombres en posición ofensiva. Exactamente, es para provocar que Costa Rica tenga que dejar por lo menos cuatro hombres. Costa Rica no está comiendo el anzuelo, sino que está quedando mano a mano, pero se lleva el peligro de poder un pelotazo a las espaldas de los centrales causar bastante daño. Ahí viene el tiro libre, va a cobrar Guillermo Ochoa. Llegando lado derecho. Levanta el balón, Calvo. La gana por arriba, la pelea Jonathan Dos Santos. De nuevo Calvo contra Raúl Jiménez. Celso en corto, Ureña la baja. Ruiz la tiene. De nuevo para Gamboa, intentando explotar una vez más su velocidad, su carrera. Por punta derecha. Contra Gallardo. La da hacia atrás para Brian Ruiz. Dos están en el área. Filtra para Marco Ureña. Se viene la CL, se viene Costa Rica. De nuevo para Brian. Tiró. ¡Papa! La saga azteca. Viene Brian. Gran acción de Oviedo. Sigue Brian. Desvía Edson Álvarez. Abajo el córner. Tiro de esquina. Inciden nuestros laterales. Gamboa. Oviedo que levanta los brazos. Que convierte así nuestro panorama. El Estadio Nacional. Aquí gana la pelota. Se lleva el capitán mexicano, luego Álvarez, saca de esquina y lo prepara Cristian Bolaños con el capitán Ruiz a la par. La repetición, Monje, de una gran acción de Brian Oviedo por la CL. Va a cobrar Bolaños, cerca Brian. Waston está en el área chica, ahí está el gigante. En Brian, pita el árbitro. Llama la atención precisamente a Moreno, a Waston. Ambos los llama Mark Geiger. El árbitro Jair Pereira. Jair Pereira, sí, el central mexicano, el compañero de Moreno, el árbitro estadounidense Geiger. Ahí está listo Kendall. El saque de esquina igual Bolaños y Brian. N. Ruiz recibe, devuelve para Cristian Bolaños en el área. Bolaños en el área. Tira. Estrella en un rival. Recoge Brian. Vuelve la CL. El centro que tapa Álvarez. Dejando el esférico por fuera. Anda bien señalado, fuera de juego, posición prohibida cuando le devolvían la pelota a Brian Ruiz. Cristian, y es que la diferencia entre Waston y Pereira es evidente. Por eso Pereira apela a otras posiciones, a desbalancear al mismo Waston cuando vaya a brincar. Porque si es altura por altura, obviamente el defensor nacional le saca mucha ventaja. Ochoa pegando a la mano derecha. Así le responde el Nacional. Lo reprueba el Estadio Nacional. Viene a cobrar el cuadro costarricense Brian Oviedo. Saque de mano cerca de la media cancha. Bolaños recibe. Va hacia atrás la presión de Diego Reyes. Sigue Bolaños. Jiménez tomó el balón. Le queda Oviedo y otra vez Costa Rica. Francisco Calvo la cruza hacia atrás. Para Kendall Waston y Costa Rica que puede empujar, ataque, ir camino a la ofensiva. Gamboa de nuevo, lo ve a Borges que se despegaba. En zona defensiva de México no pudo dejarse la pelota. Viene pegándola Gallardo fuerte por arriba. Waston devuelve. Celso va a subir. El cabezazo le queda a Guzmán. De nuevo Brian, Celso a Borges. Intenta darla con Gamboa, la marca de Guardado. Gamboa la individual y Gamboa va y Gamboa sigue hasta que lo tapa. Jesús Gallardo, arranca México en el ataque, peligro, se vino Gallardo, viene a dos, el disparo, fuera, enviándola a Keylor, enviándola al tiro de esquina. Una jugada que fue creciendo, que se hizo peligrosa con el rompimiento de Gallardo, que arrancó, se desprendió del costado después de que Costa Rica perdió esa pelota. Fue dejando gente atrás, pero respondió Keylor Navas. Y ante un pique traicionero del balón, responde muy bien Keylor. Complicada acción cuando pica antes. Se viene el córner, la pelota en las alturas. Jiménez la buscaba por arriba, el cabezazo. ¡Keylor! ¡Keylor! ¡Tapa Navas! ¡Salva la sede! ¡A boca de arco! Keylor Navas recibiendo la ovación. El aplauso del Estadio Nacional. Un aplauso que le damos todos a Keylor Navas. La jugada rechazada por Calvo, la pelota y aquí los reflejos. Impresionante de Keylor Navas para reaccionar y repeler ese remate, el estadio que lo corea. Y sobre todo, Everardo y amigos televidentes, que Keylor tenía mucha gente delante de él y la visualización del balón es a pocas milésimas de segundo y la reacción es espectacular. Casi que cuando te llega. Así es.
Ahí estuvo Keylor para tapar, para salvar a la Cele, para recibir ese Keylor desde las gradas del Estadio Nacional. Vamos camino a los 30 minutos del tiempo back Credomatic aquí en el Estadio Nacional. Y de nuevo en el relato, una gran voz de América y el mundo, con ustedes Luis Omar Tapia. Muchas gracias, y allá está México. Edson Álvarez es el que vino en busca de ese balón, y aquí está Memo Ochoa con el pelotazo, vino largo. El cabezazo que vino abajo, en la mitad de la cancha para buscar ese balón, por ahí estaba Borges. Y ahora es el jugador Brian Oviedo. Qué bien le hizo un sombrerito. Ahora es un sombrerito charro. Para recuperar estaba Jonathan Dos Santos. Aquí está Lozano. El choque tiene la pelota. De primera que vino para el capitán, el toque para Jiménez. Más atrás está Diego Reyes. Ahora es Jesús Gallardo. Para sacar un centro que vino elevado, pasado. En el cabezazo, en el fondo estaba Francisco Calvo. El pelotazo de lejos. El desvío, la pelota. El mejor arquero de América adelantado. Estaba Gio. Tiro libre para Costa Rica. Ya van dos de Keylor. Aquel desvío otra vez en la reacción de Keylor Navas. En este punto de la selección de México, que va construyendo la jugada, el desvío del mexicano y la gran reacción que vemos aquí en la repetición con Monje. Lo positivo es la reacción de Keylor, pero lo negativo es que nos están llegando con facilidad también, y eso es un punto que hay que ponerle mucha atención, donde hay que corregir. Aquí está Cristian Bolaños. El zurdo tiene la pelota, en el camino lo dejó al choque. De taquito la hizo de lujo, hizo una devolución, regalaron la pelota, y por aquí está el principito Guardado, que vino con el pelotazo. Waston, que fue y ganó de cabeza. Javier, yo le tengo una pregunta. Vi los primeros 20 minutos que México le cortó el circuito en la mitad de la cancha a Guzmán y a Borges. Al minuto 21 lo recuperó Costa Rica. Estuvo en su mejor momento hasta el minuto 29. México vuelve a cerrar el medio campo. Sí, ha sido alterno el dominio, especialmente en el medio campo. Creo que cuando los dos equipos se prodigan en las combinaciones, en buscar el pie a pie, el poder, el espacio, explotarlo, va ejerciendo el dominio cada uno. Entonces Costa Rica tiene que retomar eso, la paciencia que en algún momento tenía en los primeros minutos para poder elaborar juego y no permitir que México se haga con el balón tan fácilmente. Allá estaba Guzmán. Borges elevó esa pelota, por aquí está el capitán. Pierna que el capitán, se le escapó el esférico y por allá vino a recuperar Héctor Moreno. Memo Ochoa. Edson Álvarez, y por aquí está Héctor Moreno. Cada vez que veo que Jonathan Dos Santos aprieta a Borges o a Guzmán cuando intercambia, es que le causa problemas al dominio de Costa Rica en el medio. Que viene a fortalecer el trabajo de Diego Reyes, ¿verdad? A nombre de Colby en 32 minutos. Ahí donde se definen los partidos, el trabajo de los mediocampistas. Hablábamos de esa labor de México y a Costa Rica en la recuperación. Por momentos también se le ha dificultado con Guzmán, que hay circunstancias donde queda suelto en el espacio. Aquí va Costa Rica. Grave error de Guardado. Por aquí vino el toque. Pégale de primera, era de primera, muy débil el tiro. Cristian Bolaños, era para que le pegara de primera. Y no alcanzó a darle con la contundencia. Ahí con la pierna izquierda, después de que Costa Rica tuvo una buena construcción frente a la portería mexicana en 33 minutos. Sí, Luis Omar, y pegarle de primera significaba agarrar caminando a Ochoa. Y ahí claro, es donde al portero se le dificulta más. Allá para recuperar está Héctor Moreno. Aquí está Jonathan, perdió la pelota con Borges. Ahora viene Cristian. Bolaños en busca de ese balón. Álvarez es el que ganó. Y aquí está Memo. Lenteja Ochoa. Digo lenteja porque quiere jugar lento, ¿no? Allá va Memo. Jiménez que no llega. David Guzmán atrás. Y aquí está Kendall Waston. Ruiz. Hoy no anda finito. Ahí es una diferencia sustancial de lo que vimos el partido anterior contra Estados Unidos. No está atiempado, se ve como desfasado totalmente Brian Ruiz. Y además Javier y Luis Omar, muy cerca a los mexicanos, ¿verdad? Sí, es que la presión de los mexicanos es diferente a los de los estadounidenses. Sí, los estadounidenses son más posicionales, los mexicanos son más de reacción. Ahí está Diego Reyes. El balón que vino por el costado, Edson Álvarez.
Sigue Edson, dejando hombres en el camino. Aquí está Edson, este chiquitín es joven, juvenil, pero un corazón grande. Empuja por aquí, ya vino a recuperar Jonathan Dos Santos. Jair, que le grita y dice, tranquilo Edson. Ahora es Diego Reyes, abrió por el costado izquierdo Jesús Gallardo. Más atrás, Héctor Moreno, Jair Pereira. 35 minutos en este primer tiempo, 0-0. Moreno. El balón que vino para Diego Reyes. Y la marca peleando por ese balón. Ahí estaba David Guzmán. El toque que vino de primera al 5 otra vez. Fuerte le entró. El principito no fue falta. Tiene que ser tiro libre para Costa Rica. Costa Rica se gana un tiro libre. La oportunidad de acercarse a la portería mexicana mediante la táctica fija de sumar gente. Tiro libre Wolmar. Lo va a tener el equipo nacional. Bolaños se queda ahí cerca frente a la pelota para el lanzamiento. Y ahí hay un espacio ahí de Costa Rica parsimonia para la preparación del tiro libre. Sí, Everardo, cuando los partidos están tan cerrados, que son más de medio campo, esto de los tiros libres, de la elaboración de juego con balón parado, es lo que puede hacer la diferencia. Un buen movimiento, una buena elaboración puede parar gol. Allá está Memo. Terminó muy adentro ese servicio de Cristian Bolaños. Ahora le digo, Borges va a tener que ponerse hielo después de que termine el primer tiempo, ¿no? El golpe que recibió. Otro manotazo, tiro libre tiene que ser para Costa Rica. Manotazo fue de Guardado. Qué tranquilo, una caricia nada más. Allá está Costa Rica. El toque que viene atrás de Francisco Calvo, Johnny Acosta, y aquí está Keylor Navas. Ahora es Kendall Weston. Gamboa perdió esa pelota. ¿Quién viene a ayudar? En el cierre está el jugador Guzmán. A cualquier lado la tiró. El remate de Jonathan Dos Santos sobre la portería de Keylor Navas. Cuando Costa Rica perdió después esta pelota, viene saque de puerta Fidelitas. Weston, 37 y medio. Jair, aquí está Jonathan. Fuerte abajo, infracción. Es Alzo Borges. ¿Cómo está Oscar Ramírez por ahí, Tavo y Maynor? Un poco inquieto ahí, platicando con Larrea. Larrea es el que se levanta siempre, elegir algunas instrucciones también, o por lo menos algunas acotaciones a Oscar Ramírez. Pero sí ha estado inquieto. Y Osorio de rodilla con su pluma roja y azul, me imagino. Y su libretita, ¿verdad? Chiquitita, pero con muchos apuntes. Yo creo que se gasta una por partido. Si la fiera. Bueno, saque de banda McDonald's que va a tener la selección de Costa Rica. Ahí apareció Gamboa. Saque de banda. Brian Ruiz. El partido le ha costado al capitán, ¿verdad? En 38 minutos. Hizo un gran juego allá en Estados Unidos. Pero aquí la reacción del equipo mexicano le ha impedido tener control de la pelota, que es donde se hace valer el 10 costarricense. Aquí está Gio, dejando a hombres en el camino. Quiere abrir en el costado y apareció Lozano. Gio que maneja el balón, levanta la cabeza y mira. ¿Qué va a hacer? Quería buscar a su compañero. Guardado, regaló la pelota y el toque que vino más atrás. Costa Rica. ¿Hasta dónde tuvo que venir el capitán Francisco Calvo? Y la gente dice, ole. Guzmán. Aquí está David que vino con el toque ya de primera. Y ahora el balón que vino otra vez para el volante. David Guzmán abrió la pelota por el costado. Brian Oviedo, el pelotazo, le faltó tiza a este balón para que le llegue a Cristian Bolaño. Sí, una buena intención, pero al final la ejecución no es la adecuada para buscar la velocidad de Cristian Bolaño. Y la información, Tigo, Panamá, Gabriel Torres.
Gabriel Torres pone a ganar al equipo canalero sobre Trinidad Tobago en el Rommel Fernández. Y con esto se sube al tercer lugar, ¿no? Panamá, con 10 puntos. Sí, se quedó Estados Unidos y Honduras con 9. Por ese resultado de Honduras y por la posible victoria de Panamá esta noche, es que Costa Rica está obligado a ganar para clasificar directamente. La única salida matemática. Sí, señor. Luis Omar, permítame para repasar el segundo dato pronol de este compromiso. El primer juego eliminatorio entre Costa Rica y México en territorio nacional fue en el camino hacia la Copa del Mundo de Suecia de 1958. En esa oportunidad se empató 1-1 el 27 de octubre de 1957, el dato pronol. Acá está el balón que está dividido. Mano. Tiro libre para Costa Rica. 4.5 por jugar. Y el marcador Coca-Cola que no se mueve. Costa Rica y México 0-0, Luis Omar. Estaban pidiendo una infracción. Por aquí viene. A toda velocidad, pegarle. Era para acomodarla en el costado opuesto. Muchas veces digo, tiene que ser abajo. Sí, una jugada que nos deja con el corazón en la mano. El rechazo de Yair Pereira, el capitán, trastabillando. Le pone el pie abajo y se nos va esa gran ocasión. Sí, hay que reconocerle el esfuerzo de Brian Ruiz, pero ahí tiene que bajar un poquito la velocidad para darle más precisión al balón. Buscar cualquiera de las dos esquinas del arquero Ochoa. El clásico cambio de velocidad cuando toca la definición. Pero ahí siente el Estadio Nacional la jugada de Brian Ruiz cuando llegamos a casi 42. Y este es el partido que la gente quería ver, un partido de ida y vuelta. Aquí está Jiménez que adelantó la pelota, lo dejó en el camino Calvo. Se metió en el área, el toque atrás con una mano. Dos para en contra. ¡Gol de México! Gol en contra de Keylor Navas. El gol Hyundai, 41 minutos. La tapaba bien y en el segundo intento termina en el propio arco, Bernardo. Una escapada de Raúl Jiménez sobre el costado. La filtración de México después de que hemos pasado la jugada de Ruiz cuando era superado Francisco Calvo. Aquí le pega Gamboa. Le pega Gamboa a Javier cuando el guardameta había hecho una gran tapada. Otra vez, observando aquí en la repetición, Monge y el hombre de Colby. La llegada del remate del jugador mexicano. Los acercamientos. Aquí es donde la pierde. Calvo que estaba haciendo un partido muy correcto. El escape de Jiménez. El apuro que vive ante el remate de Giovanni Dos Santos. Y ahí no pudo caer. Me parece que Calvo se confía primero en ese balón por el costado. Raúl Jiménez con mucha espuela gana. Y sobre todo el movimiento de Gio Dos Santos al primer palo. Que solo era el único referente mexicano que estaba dentro del área. Y después el esfuerzo de Keylor que desgraciadamente pega en el cuerpo de Gamboa y se va al fondo de las redes. 1-0 es el marcador. Gana México. Costa Rica a remar contra la corriente. El balón que vino por el costado, aquí la tiene Francisco Calvo. Otra vez vino, casi pierde otro balón. Vendido, upa, me parece que aquí hay una infracción grave. Sí, una infracción grave sobre este jugador, Lozano, que ya ha estado lesionado de esa pierna. Sí, la verdad es que es medio dramático el asunto, ¿verdad? Lozano se está doliendo bastante de ese encontronazo con Francisco Calvo rápidamente. No dejan que nadie lo toque, como tiene que ser el protocolo. Y ya lo está atendiendo el cuerpo médico de la selección mexicana, pero ahí está, desesperado un poco Irving Lozano por el dolor. Incluso los compañeros de selección mexicana están ahí alrededor de Lozano a ver qué fue lo que le sucedió y reclamándole un poco también a Calvo la jugada. Vamos a esperar el desenlace de esto, Y aquí está la reiteración del gol en contra. Sí, hay momentos en que el compañero está en el lugar fatal, ¿verdad? Como le ha pasado aquí a Keylor Navas con Gamboa, cerrando después de esa llegada de Giovanni Dos Santos y a pesar del esfuerzo de Keylor,
sucumbe la portería de Costa Rica. Es que es tan rápida la jugada que es muy difícil la reacción del defensor. El defensor viene con toda la intención de cubrir, de apoyar al arquero, y cuando le pega el balón es difícil poder reaccionar. No hay manera de quitarse. Sí, es complicado. ¿Sabe lo que vi, Javier? Es de que en ese momento que Calvo pierde la pelota, él apunta a su compañero, ¿no?, que es Acosta, para que venga y haga el cierre. Para que Acosta haga la cobertura. Derecho. Para que haga la cobertura, no, exactamente. Eso es cierto, eso yo se los quería apuntar porque estoy justo en el lugar donde se da la jugada y Calvo le dice, pero le hace un ademán de que cierre más rápido. Creo que sí, era Acosta. Y Acosta, también me parece que fue muy poco ajustado el cierre que hizo. 2 minutos más en esta primera parte. Muchas gracias. Sale caminando Lozano, ¿verdad? Sí, sale cojeando. Vamos a esperar porque lo van a atender afuera un poco más de calma, pero ya está listo. Está pidiendo incluso el retorno a la cancha. Ahí está Lozano ya. Entra, pero no está pisando bien. Allá estaba Celso Borges. El toque que vino para David Guzmán. Waston, el balón que vino largo y el toque por la mitad de la cancha, aquí estaba Diego Reyes. Allá está Keylor, ahora es Francisco Calvo. El toque que vino para Brian Oviedo, para buscar a Cristian Bolaños, entre dos la marca. Saque de bandas para Costa Rica. 1 minuto por jugar en este primer tiempo en el Nacional. Jiménez. A cualquier lado le pegó. Costa Rica tiene que regresar a ser paciente y tener tranquilidad en su juego, ¿no? A la esencia. Por muchos momentos se está quedando muy largo un jugador del otro. No tiene apoyos, tiene que jugar más hacia el frente, pero en largo. Y ahí es donde México se está aprovechando porque está haciendo muy buena presión. Bolaños perdió la pelota, pero saque de banda para Costa Rica. Mark Geiger empieza a mirar el cronómetro. Allá estaba Oviedo. Aquí está Calvo. Jiménez es el que vino al cierre. Waston es el que tiene la pelota en el círculo central. Por el costado pide la pelota Oviedo. Guzmán para el central. Allá estaba el toque de Ureña. Árbitro que mira el cronómetro. Ahora sí, el señor árbitro Mark Geiger finaliza este primer tiempo en el Nacional. Costa Rica está cayendo ante México 1-0. En Teletica Deportes vamos a una pausa y en breve estaremos de regreso con los principales detalles de este primer tiempo. ¡Atención! ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca la etapa complementaria. Primer ataque de los aztecas. Lozano tiene a Raúl Jiménez cerca del área. El disparo por arriba. De derecha buscando la sorpresa apenas en el arranque del complemento del cuadro azteca. Ahí lo tiene el número 9, Raúl Jiménez. Viene para el cobro Keylor Navas. Saque de puerta para la Cele. De derecha levanta el esférico. Ureña sube. La ganaba Héctor Moreno. En el medio recupera David Guzmán. Jugándola para Brian. Oviedo extiende con Bolaños. A la marca Jair Pereira, Cristian y el centro. Sobre el arco. De Ochoa la desvió el azteca, dice el árbitro. Es córner, tiro de esquina. Arrancamos con un saque de esquina a Cristian y la incorporación de Costa Rica de sus jugadores más importantes en México. Vuelve a dejar 3 y Costa Rica nivela igual 3 para marcar a los aztecas. Tiro de esquina Movistar para el cuadro nacional, cobrará Cristian Bolaños. Levanta al centro, el cabezazo que va por un costado. La buscará Francisco Calvo. Con la marca de Álvarez sigue Calvo. A ras del césped, apoyándose en Cristian Gamboa. Se viene la CL, se viene Costa Rica y Gamboa más atrás. ¿Por qué? Terminó dándola para Keylor. Se mantuvieron algunos en zona ofensiva, otros bajan como Kendall Waston
Navas levanta el balón. El cabezazo de Raúl Jiménez. Giovanni Dos Santos. Tapa David Guzmán. Por arriba la ganaba Diego Reyes. Guardado atrás. Gallardo con el esférico. Sale el zurdo. Levanta la pelota otra vez para Raúl Jiménez. Espera Johnny Acosta. Llega primero el balón. Y Keylor revienta medio territorio. Reyes contra Celso. Descarga. Falta. El volante azteca. Se viene el tiro libre para la Cele. Va a cobrar Celso. Francisco Calvo. Acosta, peligro, está muy cerca Raúl Jiménez. De nuevo Keylor Navas. Pegándola a territorio azteca. Arriba iba Brian Ruiz. Celso en medio campo. La estrella en guardado. El balón que sale, que se pierde. Al saque de manos McDonald's. Será para el cuadro de Costa Rica. Obra lateral, McDonald's, Gamboa, Ruiz, Celso, toca la Cele, juega en corto, Ureña con Guzmán. Se veía bien la jugada hasta que aparece Irving Lozano. El Chucky recupera, arranca en velocidad, Guzmán va, lo bota, falta de David, el árbitro dice no. Salió bien Guzmán y la juega para Celso. Borges cerca del círculo central. Cristian Gamboa. El toque largo para Brian Ruiz, que puede arrancar. Buen hombre la marca, Héctor Moreno. Viene Brian, viene el capitán, la tiene Ruiz. Intentó la individual, no le sale al 10 de la Cele. Andrés Guardado. Persigue Gamboa, Guardado, que tiene que frenar. Se apoya en Gallardo. El toque va por un costado. Jiménez de nuevo Guardado. Ataca México. Toca el balón. Peligro. Lozano se desprende de la marca. Está en el área. Había fuera de juego. Bandera arriba del árbitro asistente. Charles Morgante señalando la posición prohibida. Un primer tiempo, Cristian, que dejó sensación de la dificultad por la presión de México, por su buena reacción. Para el capitán Brian Ruiz, la dificultad de hacerse la pelota. Aquí arranca, tuvo su primera acción y no pudo frente al zaguero mexicano. En las alturas sube Gallardo. Celso recoge atrás. En Costa Rica que intenta una reacción, cambiar la cara del primer tiempo. El túnel, Gamboa, Ruiz que aparece, el capitán de Ruiz. Se depende mucho de su nivel, de su fútbol. De cuánto se logre meter en el juego. Los buenos y malos momentos de Costa Rica se registran según el tono futbolístico de Brian Ruiz. Sí, es que el punto de comparación siempre va a ser el partido que se hizo contra Estados Unidos, pero el rival es diferente, es de más oficio, es más rápido, presiona más. En ataque tiene variabilidad de velocidad, no solo por un lado, entonces no es predecible y eso es lo que le ha dificultado mucho el desarrollo del juego a Costa Rica. Calienta toda la banca de Costa Rica también, Cristian y Javier y Luis Omar. Muchos. Lo veo a Venegas, a Rodney Wallace, a Umaña, Salvatierra. Parte de los que se están preparando en el banquillo nacional. Colindres está por ahí también. Pierde el balón Marco Ureña, va el esférico cerca de la media cancha. Irving Lozano, le queda Johnny Acosta. Recupera la Cele, vamos en la salida con Kendall. 5 minutos. Este segundo tiempo. Keylor jugándola para Calvo, la marca de Lozano. Estaba muy pegado a la banda lateral. El saque de mano será para la Cele. Francisco Calvo por arriba. La devuelve los aztecas. Jonathan Dos Santos presiona a Guzmán. Va contra él y le comete falta. El volante costarricense. Va para el tiro libre. Callado el Estadio Nacional, Cristian. En este comienzo la etapa complementaria. Ahí tienen también a Sofeifa. Entre los que calientan en el cuadro costarricense. Sí. Como arrancó el complemento, está la grada por ahora. Con bastante frialdad. Jair Pereira. Levanta, tapa Calvo. Revienta Johnny Acosta. De nuevo por el esférico Jair Pereira. En el medio Borges tapa. Ureña estaba en fuera de juego. Lo que señala el asistente. El público se emocionaba con la carrera de Marco. Pero estaba en posición prohibida. Joseph Fletcher. El canadiense así lo señalaba. Aquí está la acción. Y me parece, Javier, que Marco Ureña termina haciendo la carrera y tirando para desahogarse, ¿eh? Sí, porque ya, obviamente él sabía que estaba en fuera de juego y también escuchó el silbato. Ensayando para una que puede venir. Sí, en la que le quede, por supuesto que tiene que ser la diferencia. Era la salida de Gallardo, aparece Giovanni Dos Santos, de nuevo Jesús Gallardo.
en zona baja. Héctor Moreno recibe, pasea el balón dejándola en Yair Pereira. La conferencia es plena de Costa Rica. Ahí están los tres, Oscar Larrea y Luis Antonio Marín. Y es que en estos 7 minutos el dominio ha sido mexicano. Obviamente el control, se está jugando al ritmo que México le conviene. Viene Brian Oviedo buscándolo a Bolaños, intentó una de lujo. El balón que sigue su curso para escaparse del terreno de juego. Cristian Bolaños, que tuvo un estupendo juego el viernes anterior en el Red Bull Arena, en la victoria ante Estados Unidos. Ahí está Ramírez, Luis Antonio Marín y Alejandro Larrea. Un juego donde Costa Rica requiere reaccionar en 7 minutos. No da muestra de eso para cambiar este marcador tras el autogol de Cristian Gamboa a los 41. Saque de manos, balón al medio, la presión de Oviedo que da frutos. Aramos el esférico, Marco Ureña pasa al lado de Ruiz, frena Ureña, sigue Marco, toca para el capitán. Brian abre con Oviedo, se viene la CL, se viene Brian, Marco Ureña tiene a Ruiz, Ruiz recibe, toca Bolaños, va, no dominó el esférico y terminó escurriéndose en el pie, pasando por línea final, esfumándose la ocasión para Costa Rica. La primera pincelada que tiene Costa Rica de llevar esa pelota pie a pie, de generar rompimiento ahí en la línea defensiva del equipo mexicano, pero que no le alcanza a Bolaños cuando viene el saque de puerta, Cristian. Saque de puerta de la Universidad Fidelitas. Lo va a cobrar Guillermo, el Memo Ochoa. Y creo que van a llamar a alguien ahí, Tavo y Maynor. Porque tampoco hay tanto tiempo. Si hay una reacción que no se está dando en la cancha, tendrá que venir del banquillo. Sí, ahora sí, ya Larrea da la explicación para que alguno de ellos apure el calentamiento. Es Venegas el que le están pidiendo que apure el calentamiento a Johan Venegas. Jugando la Edson Álvarez. La deja ya en Yair Pereira. Teletica Deportes con la CL. Camino a la Copa del Mundo Rusia 2018. El cabezazo de Gallardo, guardado, va, la baja el capitán, toca largo Waston, él llega primero, apoyándose en Keylor. Viene Navas, la salida con Kendall Waston. Contra él Giovanni Dos Santos, busca largo el servicio para Ruiz, el cabezazo se daba cuando ya está fuera del terreno de juego Brian Ruiz. Y se preparan también hombres en el cuadro azteca, César Montes, Orbelín Pineda y Carlos Vela, una de las grandes figuras de este cuadro mexicano. A presión de Celso. Pagualas también, Everardo. Además se viene Brian, para Celso, extienda, la deja, la Bolaños, apareció Viedo, se vino la Cele, Brian el centro, Ochoa terminó dejándose el balón. Intenta reaccionar Costa Rica. Llevando bien esa pelota, ampliando la cancha, el centro no termina, con Oviedo que aparece muy forzado. Ahí el centro que le permite cortar al guardameta Memo Ochoa. Son dos variantes, compañero, ratifico. Wallace y Venegas. Sí se puede, el grito que empieza a envolver el Estadio Nacional. Como para empujar al equipo, como para meterlo en el juego. Donde por ahora se ve distante. El toque hacia atrás de los aztecas, la tiene Guillermo Ochoa. De derecha, pegándola por arriba. Espera Johnny Acosta, libre de marca. La devuelve Bolaños, iba contra Yair Pereira. Calvo por arriba, Oviedo con el balón, dejándola en David Guzmán. 10 minutos 10 del tiempo back Credomatic en esta etapa complementaria aquí en el Estadio Nacional. Viene Calvo, Pereira. Es una cabeza, otra cabeza, hasta que Calvo la regala. Peligro, se la dejó a Lozano y lo tapa, lo obstruye, le comete falta. Falta da vivienda de Francisco Calvo, error en la salida de la CL, pero libre para los aztecas. Y tarjeta amarilla también, Cristian, apúntele a Calvo, tarjeta amarilla para Francisco. Creo que Calvo tenía tarjeta amarilla, sí. Así que eso lo limitaría y no podría jugar en el próximo encuentro frente a Honduras. Correcto. Cuando va a tener ahí la oportunidad de tiro libre el equipo mexicano con Guardado o Giovanni Dos Santos. Y un verdadero dolor de cabeza el Chucky Lozano. Sí, habilidoso, rápido, punzante. Ahí está la acción, una jugada que generó el mismo mal servicio de Calvo. Recibió después a Lozano para derribarlo y se viene tiro libre Wolmer. Peligro para la Cele.
Tiro libre, Guardado va frente al esférico, cerca también Jonathan Dos Santos. Me parece que se va a ir Bolaños, se va a ir Bolaños en Costa Rica, me parece, para que ingrese Venegas. Primero el tiro libre, Walmer. Viene Guardado, el disparo en la barrera. Le queda Giovanni Dos Santos. La pone por arriba, Guardado va, insiste, se la deja cuando caía David Guzmán. Toca la pelota en corto. Jonathan Dos Santos corta al centro, toca filtrado al área, tapa Guastón y la deja en Keylor Navas. Se ratifica, Tavo, y Maino, la confianza que le tiene indiscutiblemente Oscar Ramírez a Venegas. Ese era el primero en el cambio de la Universidad Hispanoamericana. Everardo, información, Tigo. Información, Tigo. Panamá con Mitchell ha marcado autogol, ¿verdad? Del de Trinidad. Primero Gabriel Torres y Panamá está 2-0. En la información, Tigo, sobre Trinidad Tobago allá en el Rommel Fernández. La variante que ya les decía, se va Bolaños con el aplauso del público por el esfuerzo. El número 7 ingresa el número 11 en Costa Rica, Johan Venegas. En la cancha, cambio de la Universidad Hispanoamericana, Johan Venegas. La primera permuta del partido y el globo de Venegas. En la primera en que entra, tocó para Ureña y devolvió de lujo. Viene Héctor Moreno, dejándose el balón. Venegas lo empuja, le comete falta. Y se viene el segundo cambio en Costa Rica. Ahí está la segunda variante. Se va a ir Oviedo, Brian Oviedo, con el número 8 para que ingrese Rodney Wallace. Segundo cambio de la Universidad Hispanoamericana, número 13, Rodney Wallace. A la cancha se fue Brian Oviedo. Bueno, y estos cambios es posición por posición. Wallace toma el volante lateral por izquierda y obviamente Johan Venegas la posición que estaba explotando Bolaños. Y mantiene Javier a Brian Ruiz, ¿verdad? Que le ha costado el partido, que todos sabemos el tema de ritmo, pero que para Oscar Ramírez, el capitán, intocable de momento. Viene Brian Ruiz, que sale entre tres, la estrella en Reyes. Guardado apenas de cabeza, Giovanni, su hermano Jonathan cerca, primero revienta Calvo. Jair Pereira, bajándola en territorio defensivo del cuadro azteca. Buscando la salida por un costado, Guardado toca de primera intención, pero mal. Celso aprovecha, la deja Brian, la tiene Ruiz, el taconazo es para Celso, intenta encender las luces Costa Rica. Borges abre por izquierda, se viene Jocan, se viene Venegas, se viene la Cele, baile individual, camino al área, terminó en el piso, sigue peleándole Álvarez con el balón, revienta al medio campo y viene Jiménez en el ataque. Ahora la respuesta, el cuadro azteca, contra él Johnny Acosta, Jiménez, la estrella Acosta, será córner, vendrá tiro de esquina, Movistar, para el cuadro mexicano, camino a los 15 minutos del tiempo, PAC Credomatic, en esta etapa complementaria. Regresa al relato nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial, Luis Omar Tapia. Gracias, Cristian, en este tercer tiro de esquina para la selección de México. No subieron todos los grandotes. Edson Álvarez se ha quedado atrás de la selección de México. Sí está Reyes. Costa Rica solo deja a Ureña nada más en posición ofensiva. El balón que se viene cerrando elevado. Por aquí estaba tratando de buscar Héctor Moreno. El balón ahora al pelotazo lejos. Aquí está Ureña dejando en el camino por el momento Jesús Gallardo, que tiene velocidad, y aquí viene el 21 de Costa Rica. Obligado a frenarse, ¿con quién va a jugar? Le quiere pegar al arco. Se alargó ese balón y el que vino a recuperar es Edson Álvarez. Aquí está Costa Rica, que quiere recuperar. Por aquí estaba bien recuperando Rodney Wallace. Ahora es Jonathan Dos Santos, que viene con la número 5 saliendo desde el fondo. Y ahora es Jiménez. Viene Raúl, acompaña a Jonathan. La pelota que vino para su compañero, pero bien seguro abajo. Y en el fondo, Francisco Calvo es el que vino a recuperar. Un gran corte de Calvo cuando Costa Rica intenta la salida aquí de Omar en 16 minutos. El balón que vino cortito. Ureña, devolución otra vez para el capitán, que quiso buscar de primera, y esto será posición adelantada de Rodney Wallace. Luis Omar, se prepara en el equipo mexicano Jesús Manuel Corona con el número 17. Jesús Manuel Corona.
Velocidad pura le va a meter México. Y me imagino que por Chío. Por los espacios que está dejando Costa Rica en su afán de ir hacia la ofensiva. Bueno, y a nombre de Colby, Costa Rica ha hecho ya los dos relevos para refrescar los costados. La necesidad de acercarse con Ureña y tener lógicamente una provisión más de juego que se le dificulta a un equipo mexicano que lo intenta también tomar a la contra mediante la velocidad y el buen manejo de jugadores desde el medio del campo. Un estadio que por momentos se silencia, estamos perdiendo 1-0 con el gol, autogol de Gamboa al 41. Aquí está Lozano. Lo que me sorprende, el que va a salir en México. Me parece que es Guardado, ¿verdad? Es el capitán, sí señor. Sí. Y ahí está, ya van a autorizar la variante. Se va Guardado, efectivamente, el número 18. Y va a ingresar el 17, que es Jesús Manuel Corona. A ver qué movimiento táctico hacen, ¿verdad? Para suplir a Guardado, que le está poniendo la banda de capitán a Héctor Moreno. La cosa es verdad, ¿no? Porque Guardado estaba ayudando en la marca de la zona media con Diego Reyes. Tecatito no hace esa labor. Sí, pareciera que Gio Santos podría ejercer esa posición ante la falta de Guardado. Y obviamente Corona va a ir por punta para hacer diferencia por el costado. En el cambio, Universidad Hispanoamericana, cuando prepara México su tiro libre, lo que pasa es que Gio Santos no es, ¿verdad?, de ese manejo en cuanto a la marca cuando prepara el equipo mexicano. Aquí está Jonathan, elevó esa pelota y el cabezazo que fue para un tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina para la selección de México, que está ganando 1-0. Y tomándose todo el tiempo posible. Administrando el juego el equipo mexicano. En el saque de esquina Movistar que prepara Jonathan Dos Santos. El balón que viene al borde del área chica y queda picando para recuperar el pelotazo. Por ahí estaba el Tecatito. ¿Qué pasó? Calvo tiene, me parece que un problema, ¿no? Sí, ahí está Calvo. Bueno, estaba hablando con Gio. Ahí llegó el árbitro y se solucionó todo. Aquí está Ruiz. ¿Quién lo viene a ayudar? El toque que vino largo. Infracción. La falta fue de Héctor Moreno. Me dijo que se quedó con la cinta de capitán, ¿no? Sí, sí, Moreno se la dejó, ahí la está luciendo. Y Costa Rica lentamente incorporando a Kendall Waston. También se desprende Calvo para intentar aprovechar este tiro libre. Ahora le toca a Guzmán, ojo. Y Gamboa estaba pidiendo la pelota y ya la perdió. Pelotazo que vino largo. Por aquí está el Chucky. Ataca dos, defiende uno en Costa Rica. Por el otro costado el Tecatito pide la pelota. El Tecatito. ¡Héctor! El mejor arquero de América. Qué reacción de Keylor Navas. Estaba para ser fusilado, pero antepone su calidad, su reflejo. Se gana los aplausos aquí en el Nacional cuando México tenía para la estocada después del pase de Lozano. Y Keylor tiene este partido 1-0. Sí, porque Luis Omar, lo que no puede ser es que te agarren 3 contra 1 después de un tiro libre a favor tuyo. Aquí está México tratando de buscar un centro, bailando con la pelota por aquel costado. Ya recuperó Costa Rica y el pelotazo fue de Ronnie Wallace. Una jugada, Javier, donde Costa Rica no elaboró bien el tiro libre. La pelota se le dificultó a Gamboa y México tiene una gran aceleración con sus hombres de punta. Pero es que sube a Waston, sube a Calvo, sube a todos los grandotes. Es para tirarla, para hacer diferencia ahí. Aquí está el toque de balón y ya vino de primera para Celso Borges. Ahora el pelotazo fue de Waston, que vino muy elevado para buscar al jugador Johan Venegas. Allá va Jiménez. Acompaña el Tecatito Corona. ¿Qué va a hacer Raúl? ¿Se quiere meter en el área? Se frenó el Tecatito, tiene el esférico. Ahora que vino un poquito por el centro para recuperar. Aquí estaba Guzmán, infracción, tiro libre. No me pareció tiro libre. Sí, vamos a ver la repetición. Ahí Acosta hablándole al árbitro Mark Geiger, al igual que Capitán Ruiz. Ahí va Calvo, porque sí, sí, tiene un problema, como lo decía Luis Omar. O viene más bien, si viene a pedir algo. Ahí se lo pide a Yeltsin. Yeltsin va en carrera al camerino. Algo le pidió, algo le solicitó. No parecía falta. Para mí no. Me parece que es el jugador mexicano el que
al final golpea a Guzmán. Y ahora le va a tocar el turno a Giovanni Dos Santos, que se ha colocado frente a la pelota, mientras que Keylor ordena ya en el fondo, ojo a la distancia, los 24 metros a línea de meta. Sí, señor, el que acomoda es el que le pega. Y le va a pegar el 10. Giovanni Dos Santos, todos los grandotes en la barrera. Aquí está Gio, corner. Quinto tiro de esquina. Otro más para el equipo mexicano. Otro saque de esquina. Aquí cuando vemos el remate de Corona, que por dicha no alcanzó a pegarle bien, ¿verdad? Y eso permite la gran acción de Keylor Navas. Muy centralizado le salió el remate. Y sigue la conferencia del cuerpo técnico de Costa Rica. 22 minutos. Se está yendo rápido. Sí, es que no se ve por dónde Costa Rica pueda ejercer esas jugadas necesarias en ataque. El balón que viene elevado, el cabezazo fue de Francisco Calvo. México quiere recuperar y ahora tratando de buscar la salida, Jiménez cobró la otra falta anterior. Tiro libre para Costa Rica. Y Osorio parece llamar la atención a alguien, ¿verdad? Ahí en el de los que calientan. El que se acaba de parar también es Aquino, a calentar. En la mitad de la cancha, por aquí está Guzmán. Calvo viene con el pelotazo. En la marca estaba Héctor Moreno. Allá está Diego Reyes. El Tecatito Corona. La marca es del jugador Calvo. Dejando hombres en el camino. Tiene velocidad y cuidado. Por allá está Costa. No tiene que cerrar. A Costa le regaló un poquito el espacio. Por eso tiene que salir Keylor Navas. Está mal Guzmán. Está renqueando David Guzmán. Borges. Ruiz. El toque que vino para Gamboa. Aquí está el capitán Tico, que tiene la pelota, la elevó por el costado. Cristian Gamboa es el que viene subiendo. Llegará, tiene piernas. Llegará ese balón, sí señor. Ahora controla la número 5. Tocó de primera dentro del área. Reyes es el que viene saliendo para México. El Chucky Lozano. Sigue Lozano. Dejando hombres en el camino y esto es para tarjeta. Sí señor. Ahí está la tarjeta entonces para Kendall, me pareció. Sí, señor. Para Kendall, quedamos muy partidos en esa jugada, Javier. Los hombres de punta versus los hombres de defensa ante la velocidad del equipo mexicano. Sí, el riesgo que hay que tomar es ir al ataque, pero tampoco puede ser suicida el asunto, ¿verdad? Porque ya una segunda anotación del equipo mexicano, pues obviamente ya la lápida sería muy, muy, muy pesada. Y me parece que se va a venir Carlos Vela, ¿no? En México. Sí, correcto, el número 11, Carlos Vela es el que va a ingresar. Chucky Jiménez le rebotó la pelota y el que vino a recuperar es David Guzmán. Marco Ureña no llegó a ese balón. Adelantando el esférico por aquí está Jesús Gallardo. Se quiere acomodar, sigue Gallardo. No fue falta. El árbitro que dejó seguir. Ruiz Jonathan, ahora para recuperar, está Costa Rica y el toque, señores, te pide velocidad. Randy Wallace buscó en el costado Marco Ureña, a ver si se mete en el área pasado, viene pidiendo la pelota Wallace, lo buscaron al 11, infracción, marcó el árbitro, tiro libre para México. Sí, aquí quedó lesionado en el área Héctor Moreno, parece que es un golpe en su cara, en su cabeza, en la parte de atrás, el capitán de la selección mexicana. Gustavo. Dígame. Vamos a aprovechar para dar en 25 minutos un nuevo dato Pronol. De los convocados a estos partidos eliminatorios, 12 jugadores buscarán su primer pase a una Copa del Mundo a nivel mayor. Se trata de Leo Moreira, José Andrés Salvatierra, Kendall Waston, Francisco Calvo, Kenner Gutiérrez, David Guzmán, Ronnie Wallace, Daniel Colindres, David Ramírez, José Guillermo Ortiz, Brian Oviedo y Johan Venegas son los futbolistas que buscarán estar por primera vez en una Copa del Mundo a nivel mayor en el dato Pronol. ¿Qué pasa ahí con Jensen Tau? Sí, es que le tiene que entregar algo que le había solicitado Calvo. ¿Recuerdan que él que había salido en carrera? No sé qué será, pero se fue en carrera él a buscarlo al camerino, algo que le había solicitado Calvo. Allá está Waston. No se pueden regalar esos balones, ¿no? Aquí viene el cambio, Luis Omar, de la selección mexicana. Se va a ir en la selección de México el número 10. Gio es el hombre que se va para que ingrese Carlos Vela. Mismo puesto. En el cambio Hyundai
Bueno, el cambio de la Universidad Hispanoamericana ahí cuando aparece Carlos Vela. Los lujos que se da la selección mexicana, Javier, con un equipo de Costa Rica que con los cambios no ha podido porque México mantiene la administración del juego. Va Colindres en Costa Rica el próximo cambio. Gracias. Reyes, el balón para buscar a Carlos Vela. Se le escapó la pelota. Costa Rica que recupera y aquí está Keylor Navas. 27 minutos en este segundo tiempo. México está ganando 1-0. Largo viene ese balón. Esto es lo que no entiendo. El pelotazo para los costados, pero va muy pegado a la banda y han regalado los últimos dos saques de banda. Sí, es que no hay salida. No hay salida. No se presentan los defensores. No hay movimiento en la media cancha y eso obliga a buscar un juego en largo que beneficia totalmente al equipo mexicano. Complementado también, Javier, por la presión de los veloces hombres de punta de México. Ahora que me parece que le está restando confianza en la salida a los agresores de Costa Rica. Hay amarilla, parece. Sí, hay amarilla para Jesús Gallardo. Parece que no le ha dado permiso de efectuar el saque de banda, lo hizo y entonces amarilla para Gallardo. Aquí está Jiménez. Kendall Waston. Jonathan. Y ahora es Jesús Gallardo. Quiso hacer un cambio de frente, pero en el fondo el que recuperó fue Francisco Calvo. Aquí está el jugador Rodney Wallace. ¿Quién viene y ayuda por el costado? Muy distante el equipo, Luis Omar, muy distante. Sí, el equipo absorbido por el impacto de juego del cuadro mexicano, sin soltarse, sin acomodarse, sin acompañarse y vamos. Y aquí está el toque que vino por parte de Gamboa y ahora es Ureña y ahora es el pelotazo de Borges. Bajando la pelota estaba Wallace, no llegó Venegas, ahora es el Tecatito. Y ojo con la velocidad, pero recupera bien en el fondo. Gran jugada, como crack. Recuperó Calvo, pero regaló la pelota y aquí está Carlos Vela. Picando está el Chucky. En la marca está Waston. Se frenó el Chucky y ahora es Carlos Vela. Recuperando bien está Johnny Acosta. Sigue el central. El toque que vino para Johan Venegas. Por ahí está Wallace para sacar un centro. Y tiene que ser tiro de esquina, el quinto para Costa Rica. Y vendrá la variante en el equipo de Costa Rica. Se va a ir David Guzmán. David Guzmán es el hombre que se va para que ingrese Daniel Collins. Daniel que está haciendo participación. Tavo, por primera vez en un partido oficial. Estamos en recuperación. Viene el saque de esquina y a ver si esta puede ser. El balón que vino elevado. El cabezazo fue defensivo y estaba Raúl Jiménez. Allá va Jonathan. Raúl, el Tecatito que va en busca de ese balón. Luis Omar, ya señor. Me di cuenta que era lo que tenía Calvo, que se lo pidió urgentemente a Yeltsin. ¿Qué? Es un lente de contacto. Ah. Ahí tenía y se estaba poniendo el lente de contacto, que seguro lo había perdido y Yeltsin sabía dónde estaba en el camerino. Así es que ya va a ver mejor. Bueno, le dejo el micrófono a Cristian Mora. Muchísimas gracias, Luis Omar. Gracias por estar esta noche en el micrófono de Teletica Deportes. Viene Celson. El cambio para Colindres. Primero de cabeza. El rechazo de Edson Álvarez. De nuevo Daniel Colindres. Se viene la Celia. Aguanta la marca. Se deja la pelota. Y se viene Costa Rica a la ofensiva. La cruza para Celso. Borges. Abre para Rodney. Igual al lindero del área. Busca la pared. Rodney devuelve. Marco Ureña tiró. En una tapada sensacional, sacando lo que parecía, era el empate para la Cele. Le cobra el córner, está para el centro, tapa la saga azteca, vuelve Johan Venegas. Raúl Jiménez en la marca, el desvío por un costado, se cobra el saque lateral. Se viene la Cele, estamos buscando el empate. Waston atrás, Celso tiró, fuera. De derecha sobre el arco, saque de puerta, Bernardo. En un segundo tiempo, totalmente cuesta arriba, Costa Rica encontró una gran jugada. Aquí la Dureña, qué bien el recorte y la gran acción por parte del guardameta. Si habíamos destacado a Keylor Navas por esas paradas sensacionales que había hecho, esta de Ochoa también. Esta le quita el sello del empate al partido. Excelente el arquero mexicano. Saque de puerta, Universidad Fidelitas. Que va a cobrar precisamente Guillermo Ochoa.
La devuelve Waston. 31 minutos. Marcador. Coca-Cola aquí en el Estadio Nacional. Costa Rica 0, México 1. Viene Moreno, deja la pelota para Carlos Vela. Aguanta la marca de Ruiz. Balón para Irving Lozano. Es de izquierda al centro. Muy cruzado el servicio, no llegó Jiménez. Cristian, se alista César Montes en el equipo mexicano con el número 19. Será la próxima variante, César Montes. En 32 minutos, Cristian y compañeros, al hombre de Colby. El partido, ya sabemos todo lo que hemos experimentado, la administración del equipo mexicano, su velocidad, cómo nos ha costado tener el balón, pero da la impresión que Costa Rica retoma un buen camino aquí en el cierre, a nombre de Colby. Se necesitan buenos minutos. Viene Colindres, tiró, Ochoa tapa, Gualadma, la tiene Rodney, se viene a Cele, logra el centro, Moreno de cabeza, Celso la devuelve, vamos de nuevo al ataque, Rodney arriba, al área, al cabezazo, y falta de Venegas, una vez más, falta de Johan Venegas. Un Venegas que estamos esperando los aciertos de Johan, que ha cometido ya reiteradas faltas en la disputa. En ese tipo de jugadas, cuando observamos aquí otra buena del Memo Ochoa. Ha sido un duelo de porteros, se han intervenido muy, 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 muy bien. El riesgo que tomó nuestra selección, Gerardo y amigos televidentes, de quedarse solo con Celso Borges como contención para sumar un hombre más en ataque. Viene variante en el equipo mexicano, cambio en el equipo mexicano. Se va a ir el número 9, Raúl Jiménez. Es el hombre que se va, Raúl Jiménez se va para darle paso a César Montes. El cambio de la Universidad Hispanoamericana. La última variante del compromiso. Jiménez para afuera. Para reforzar también el trabajo defensivo en el equipo azteca, esa entrada de César Montes. En 33 minutos, cambio Universidad Hispanoamericana. Ahí lo tiene con el número 19 en la cancha. A César Montes. Viene a cobrar Guillermo Ochoa. Por arriba la pelota para Corona, que no logra dominar. De inmediato a cobrar el saque de manos Cristian Gamboa. Va para Johan Venegas. Wallace en el cabezazo, Ureña la pelea, cubre el balón, termina en el piso, la falta, la infracción de Jair Pereira. Y esta sí hay que tirarla, Everardo. Esperar la subida de Waston, de Calvo, compañía. Y le toca a Celso, que ese va a ser el lanzador. Borges va a cobrar. Costa Rica busca gol Hyundai. En los de la paridad aquí en el Estadio Nacional. El centro al área. El rechazo de cabeza. Le queda el balón a Jonathan Dos Santos. Contacto para Corona. Fuerte Gamboa por atrás. Falta, dice el árbitro. Infracción de Cristian Gamboa. ¿Algún detalle ahí, Tavo? Ya un poco de desesperación en el cuerpo técnico de la selección costarricense. Ahí se levantan los tres y hasta los integrantes de la suplencia. El tiempo va pasando. Mientras que Osorio le exige a su equipo que maneje más el partido. El tiempo del partido, sobre todo. Y es que el manejo del equipo mexicano ha sido muy bueno para sus intereses. Le ha dado velocidad cuando lo ha necesitado, pero también le ha dado mucha pausa al juego cuando Costa Rica presenta algún tipo de ímpetu. La juega Brian, la tiene Ruiz y se viene la Cele. Aquí está el capitán, Brian Ruiz, borde externo. Abre para Daniel Colindre, llega pegado a la banda enfrente. La marca de Álvarez, el servicio muy pasado. Lástima, ahora fue bien al costado y luego termina metiéndole con mucha potencia este centro que se desborda en 35 minutos para el saque de banda marcada. Pensé que iba a ser el enganche más bien a su pierna fuerte hacia la derecha y penetrar ahí al área. Viene para el cobro el capitán Moreno del saque de manos. Como lo decía Berardo McDonald's, ahí está. Me vuelven loco a veces. Viene el cabezazo. Iba Johan Venegas. Hay falta y tiro libre. Tiro libre para la Cele. Va a cobrar Celso Borges. Que antes la puso a la ubicación de los arqueros mexicanos aquí. Igual, ¿verdad? Sumando tanto recurso, Javier y amigos. A ver si esta vez
Sintonizamos bien el servicio del que llega. Tiro libre, Walmart, viene Celso, levanta la pelota al área, el rechazo del cuadro azteca. Va por ella Daniel Colindres, la deje por un costado, será para Costa Rica. Viene Colindres, Brian Ruiz, el capitán, devuelve otra vez Colindres. Dos en la marca. Enfrenta Álvarez, sigue Colindres, la pega por arriba, la pelota para Rodney Wallace. Waston la ve pasar, Ureña para el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Costa Rica! Ureña y un disparo sensacional para acercarnos al Mundial, para acercarnos a Rusia. Derechazo divino de Marco en la repetición, Monge, para el empate, para la paridad, para este Costa Rica 1, México 1, Berardo. Un equipo de Costa Rica que ha venido a arriesgar todo, que fue creciendo y manteníamos cada uno de nosotros la fe viva de que podía llegar la oportunidad de gol. El cabezazo hacia atrás, el centro primero, el cabezazo hacia atrás, y Ureña tomándose con tiempo para perfilarse, Javier, meter el derechazo y vencer a Ochoa cuando nos queda el cierre y buscar algo más. Everardo, de los mejores goles que le he visto a Ureña, la manera de volverse, un balón difícil porque le venía hacia atrás y se tuvo la fe necesaria para colocarla en el ángulo imposible para el buen arquero Ochoa. Costa Rica no cesó en su intento de ir hacia adelante, de buscarlo, a veces desordenadamente, a veces con pelotazos, pero yo creo que lo bueno fue que lo siguió intentando y ha logrado algo que nos puede beneficiar en mucho. Nunca he visto un banquillo celebrar como lo hizo esta banca de Costa Rica, cómo se metieron a la cancha, cómo se inundaron del festejo de gol, el cuerpo técnico, los jugadores todos. En una imagen de celebración total, por un lado los jugadores, por otro lado la banca, por otro lado el cuerpo técnico, en este 1-1. Y el Estadio Nacional, Cristian, eso es una voz, una sola voz. Estamos a un gol de la Copa del Mundo de Rusia. Saque de manos para la Sele. A cobrar Francisco Calvo. Un hervidero el Estadio Nacional. Tiene el contacto para el capitán Brian Ruiz. El nuevo Calvo, Colindres, en la individual. Colindres sigue, Colindres va, la cruza al área, la peleaba Rodney Wallace. El medio le quedará a Johan Venegas. Le va por un costado, toma la pelota, dos contra él. Otra vez Rodney Wallace con el esférico. La deja para Brian Ruiz con el balón. Busca la acción de Colindres. Calvo, bien, la deja con Brian Ruiz en el taconazo, la estrelló en Jair Pereira. Rechazan los aztecas. 40 minutos y se viene México con el Pecatito Corona, la marca de Gamboa. Bien, Cristian, 40 minutos del complemento. Marcador Coca-Cola. Qué cierre, Cristian, tiene el partido. Mucha gente de pie, al igual que nosotros aquí en el Nacional. Y a nombre de Tigo, ojo que Bolivia echó abajo a Chile, 1-0. Pésimo resultado para el equipo chileno. Colombia y Brasil, 1-1 cuando va México. Con el centro, balón frente al arco, rechazo del sur. Y Ecuador perdió con Perú, Argentina 1-1. Con Venezuela, pésimo resultado para el equipo de Sampaoli. Y Paraguay pierde con Uruguay. Gran resultado el equipo de Tavares. A nombre de Tigo, 2-1 ganó el cuadro. Está lesionado Jair Pereira en el equipo mexicano, el número 3. En lo que parecía una falta de él sobre Ureña, que reclama aquí Laura Moreno. Esta es la repetición, Monge. Sobre Ureña apareció una falta, no la pitó Mark Hager, pero es el propio Pereira el que queda atendido, lesionado. En el cuadro azteca, repetición Monge. Repetición Monge, Gustavo, parte baja. Sí, ahí lo atienden al futbolista. Su tobillo es lo que se está
doliendo. Y el estadio está encendido. Yo no sé si es que no saben también el resultado de Panamá. Evidentemente esto nos acerca bastante, pero creo que Panamá ya lleva tres, ¿verdad? Qué golazo aquí, viendo Cristian la repetición. Aquí desde el ángulo inverso. Cristian, la plasticidad para poder volverse ahí. Es un gol de gran factura, de gran factura. Yo sí coincido, a lo mejor que le hemos visto a Ureña. Sí, por supuesto. Un Ureña que se va haciendo grande, grande en esta selección de Costa Rica. Dos goles contra Estados Unidos. Este golazo sobre la portería mexicana de Memo Ochoa y al cronómetro. Todas las miradas, 42 minutos. Hay que recordar que para que matemáticamente estemos en la Copa del Mundo solo con la victoria, este empate nos deja un 99.7 en las probabilidades, pero 100% no, solo la victoria. A falta de 2 minutos y fracción, a besazo le queda Keylor. ¿Será que llega el gol en estos minutos? ¿Será que aparece Rusia con su Plaza Roja, con su Kremlin, con su iglesia de San Basilio para darle la bienvenida a la sede como otra clasificación a la Copa del Mundo? Mano de Daniel Colindres. Marcador Coca-Cola. Costa Rica 1, México también 1. Viene para el cobro César Montes. Para el cuadro azteca. Cómo revivió el ambiente en el Nacional, la algarabía en las gradas con ese golazo de Marco Ureña. En el saque de puerta para la serie. Cristian, vamos con el último dato pronol del compromiso. Marco Ureña con esta anotación de hoy llega a 3 goles y se convierte en el mejor anotador de la selección de Costa Rica en la hexagonal rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El dato pronol. Los 2 goles de Ureña el viernes en Estados Unidos. Hoy ese trayazo sensacional. Figura de la selección número 21, Marco Ureña. Venegas con otra falta. Clarísimo el empujón de Johan Venegas. Tiro libre para México. La tiene Jonathan Dos Santos. El cambio abierto por un costado. Gallardo. El Tecatito Corona. Gamboa contra él. La gana y la tiene Cristian. 44 minutos de juego. Brian Ruiz. Balón para Colindres. Se viene la cele. Arranca Daniel. Arranca Colindres. Abierto Calvo. La pelota para Johan Venegas. Pasó siempre Calvo. Viene Johan. Va en la individual. Pegado a la banda. Metido en punta izquierda. La cruza para Marco Ureña. De espalda al área. Apoya Celso. Abierto está Rodney. La pelota para Wallace. Rodney cruza con el capitán Brian Ruiz. Brian de nuevo para Celso. Toca Costa Rica. Momentos finales del juego en el Nacional. Brian Ruiz. Johnny Acosta. A esperar cuánto repondrá Mark Geiger. Si no cae el gol, será en un mes, en octubre, cuando recibamos a Honduras. Ese puede dar la clasificación oficial. Los relevos, Cristian, han estado bien. Wallace y Colindres. 3 minutos más. 3 minutos a la reposición. Fueron los gestores de la anotación. El centro de Colindres la bajó Wallace para el gran trayazo de Ureña. Viene otra vez Costa Rica. Es una que quede. Si va adentro, festejamos hoy. Colindres. Frente a Álvarez, de nuevo a Daniel, la estrella y un rival. Pero toma altura, Jonathan Dos Santos. Recupera y juega para Corona. Devuelve Jonathan por un costado, Gallardo en la salida. Héctor Moreno. De nuevo Jonathan manejando el balón, moviéndolo en medio territorio. Primer minuto de la reposición que se está jugando aquí en el Nacional. Al servicio, Venegas puede aprovechar. Ve a la Ureña, ve a la Ureña, ve a la Ureña. Johan Venegas. México recupera. Tiene la pelota por un costado. Camino a los 46 minutos del complemento. Va la individual, peligro. El centro de Lozano tapa. Celso Borges. Y se viene Brian. Ruiz para Johan. Venegas, Venegas. Ay, no. No entró bien Venegas. No entró fino. Aquí está otra vez Corona. Corona, Rodney Wallace. El que tapa y deja el balón por fuera. En octubre recibiremos a Honduras y luego iremos a Panamá
Ya clasificado, si Dios lo permite, Cristian. Ojalá y sea así. Viene. Oh, recuerden que Panamá y Estados Unidos se quitarán puntos, ¿verdad? También Guaston desde atrás. Apareció el gigante. Y colabora Costa Rica. El pase de Colindres para Hongreña, que termina en el piso. Infracción y tiro libre para la Selección. Dejar esa pelota ahí quieta a Cristian para acomodar y preparar ese tiro libre. Ojo al cronómetro, 46:53. No, no subieron los centrales, no fue Calvo, tampoco Kendall. Brian Ruiz, Johan Venegas en el área, Johan tiró del palo. Era el Mundial, era el Mundial. El palo no niega la Copa del Mundo. Ahí estaba Rusia en ese vertical que devuelve el esférico. Ahí estaba Rusia. Ahora responde México. Viene el Tecatito Corona. Qué cerca estuvo la clasificación. Gallardo la juega para Diego Reyes. Muy pocos segundos para el final. De nuevo Reyes, el cambio para Gallardo. El partido se va a acabar aquí en el Nacional. El contacto para Carlos Vela. Se deja el esférico México, abre con Corona. De nuevo Carlos Vela. Hacia atrás para Jonathan Dos Santos. Más atrás Reyes con Moreno. 3 minutos en la reposición. Y atención. Pita el árbitro. No va más. Esto fue todo en el juego. Empate a 1. Sigue el Mundial en la palma de la mano. No de forma oficial. Habrá que esperar a octubre. Rescatamos un partido que parecía perdido con un golazo espectacular, sensacional, de Daniel Colindres. Y en este último minuto, cómo devolvió el arco ese disparo de Venegas. Si no, estaríamos en este momento en un abrazo celebrando el Mundial. Ese fue el golazo de Ureña, de derecha a la red, para el 1-1, que nos deja con un 99.7 de probabilidades en la Copa del Mundo de Rusia. Pero habrá que esperar al mes de octubre. ¿Cómo se gritó? ¿Cómo se celebró ese golazo, ese derechazo imponente de la gran figura en la red del viernes y de hoy, Marco Ureña? Y dejando los jugadores de ambas selecciones en la cancha, ¿verdad? Cristian, y dejando la sensación de un equipo que se levantó, que se puso de pie en un partido que tuvo que reacomodarlo, un México que lo administraba en el complemento, y Costa Rica tuvo un gran cierre, un cierre que le permitió llegar al empate y que un paral detuvo el arribo de Costa Rica al Mundial de Rusia 2018, Javier. Sí, en el recuento final hay que reconocer que México manejó el partido, que tuvo las alternativas. A Costa Rica hay que reconocerle que nunca bajó los brazos, que siempre intentó buscar las alternativas y encontró en ese gol de Ureña. Cuando vemos aquí, esta es la jugada que pudo ser y no fue. Gran remate, el desvío y el vertical que impide celebrar el día de hoy. Costa Rica 1-1 con México. Me queda esa gran satisfacción del equipo de ir por el partido, de recuperarlo frente a un rival de mucha capacidad, de mucho talento, de grandes jugadores como es esta selección mexicana de Osorio. Creo que eso anima indiscutiblemente a todo el ambiente futbolístico. Nos queda enfrentarnos a Honduras, que será el primer rival. Y el fútbol tiene esa cita, ¿verdad? Esa cita de Costa Rica contra Honduras de Pinto, y después queda el cierre allá en Panamá. Vuelvo a insistir, Everardo, tal vez el punto de comparación fue el partido que se hizo contra Estados Unidos, pero no hay comparación en Estados Unidos con el México. México por algo está en el primer lugar, a pesar de las críticas que ha recibido Juan Carlos Osorio. Es un equipo que tiene individualidades muy fuertes, es un equipo que tiene un argumento importante para poder empezar en los juegos, y yo creo que vino a hacer su partido, vino a mantener la ventaja para estar puntuando en la hexagonal. Ellos quieren quedar de primeros, ellos quieren, tienen objetivos muy claros, y bueno, Costa Rica a esperar a la próxima jornada para ya darle forma a este sueño que tenemos todos de estar en Rusia 2018.